¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Check. Hoy estamos transmitiendo totalmente, más o menos en vivo, porque no es en vivo, porque es día. Estamos aquí en el Parque de las Palapas, donde se hizo la Rosca de Reyes, telera, francés, barra, etcétera, más grande, no sé si fue de Quintana Roo, del mundo o de aquí. ¿Cómo creo estuvo? Que fue de Cancún nada más, porque realmente no estaba tan grande, pero mucha gente vino, a la gorra, ni quien le corra, aquí estuvimos nosotros, y por supuesto, la China, con el vestido rojo, haz de cuenta, la novia de Roger Rabbit. ¡Así es! ¡Un aplauso! ¡Sí, señor! China, ¿por qué tan sensual el día de hoy? Ya, para todos mis fans. Muy bien, exactamente, los fans siguen clavados, me siguen mandando mail, yo sigo en el programa, me creo más. China, platícanos, una vuelta, ¿por qué no? Sí, señor. Ahí está, ya, chavo, hey, déjate ahí. No, no es cierto, China, platícanos, ¿qué va a ver el programa el día de hoy? Hoy tenemos un super programa porque está de regreso Don Misceláneo, que trae nuevos productos y esta vez una bebida energetizante para todos los que les gusta hacer ejercicio y esa onda de que tener más músculo y así como ellos. Dice. Muy bien, China, veo que te estás ganando un papel estelar aquí en Check. Pamela, tenemos un invitado especial, un tipo español, un cantante. Platícanos, ¿quién está con Check el día de hoy? Efectivamente, aprovechando la lluvia de estrellas en estos premios. Sí, está bueno. No es cierto, es David Bisbal. David Bisbal está con nosotros en Check. Ave María, ¿cuándo se...? Coqueto detalle de la boina francesa. Me voy ahora con el Bocho Detective, que ahora está de regreso y están chambeando los chavos. Año nuevo y buscando las cosas irregulares en esta ciudad, que no es la más bonita, pero sí la más controversial. Oye, ¿por qué me agarras la mano? No sé, nada más. Porque no se falla. Sí, porque si no falla. Y también tenemos, para cerrar, lo que viene siendo el sketch para toda la gente que este año se propuso bajar de peso, quedar mamey. Tenemos un sketch para que le eche ganas y logre estar tan fuerte como yo. ¡Venga! ¡Sí! Ay. Estamos aquí en el Parque de las Palapas, Pamela. Ahora les vamos a presentar el Bocho Detective, que está de regreso porque la verdad ya había mucho caos en la ciudad y la gente le estaba pidiendo. Y fue a ver un detalle que hay en la ciclopista de Cancún, ¿verdad, Pamela? Efectivamente, en zona hotelera. Y bueno, a la gente le pedimos que si tiene alguna queja, alguna denuncia, algún comentario, el Bocho Detective va a ir a verlo. Pero mándenos por el Face para que nosotros lo podamos checar y lo saquemos en la semana. Así es, Pamela, vamos a ver el Bocho Detective. ¡Parece un programa de Canal 10! ¿Por qué? Nos encontramos aquí en el kilómetro cero, un lugar donde todos los corredores suelen hacer sus actividades. Realmente es algo divertido, es un estante de recreación que ha estado por siempre en Cancún, pero vamos a mostrar lo bueno y lo malo que pasó. Algo ocurrió cuando vino todo este rollo de la COP16 y vamos a ver cómo quedó. Esto es el Bocho Detective. Cuando empezó todo el rollo de la COP16, vimos muchas áreas en esta ciclopista que supuestamente lo estaban remodelando, ¿no es así? Se remodelaba para que sea más bonita la ciudad, la gente que nos visitó en ese momento de la COP16, pero realmente nos impactó al ver de qué manera la remodelaron. Para todos los corredores profesionales, quiero que observen esto. Antes solía ser lo que llamamos tartán, lo que viene siendo algo cómodo para correr. Aquí puede haber un poquito de lo que es anteriormente. Un poco viejo tal vez, pero daba buen soporte a toda la gente que venía a correr, porque hay gente que corre más de 10 kilómetros y se convirtió en un pedazo de bloque, o sea, un pedazo de cemento lo que nos pusieron. Sí, tal vez era un poquito más bonito, un poquito más estético, pero ¿qué tanto sirve para la gente que viene a correr, Giovanni? No sirve de nada, ya que esto pues
te puede ocasionar muchas lesiones, severas lesiones en la espalda, en los pies, en las pantorrillas. Realmente algo muy duro y realmente no sirve, no sirve para correr para la gente que está acostumbrada a este deporte, güey. Así que nos quedaron mal con la ciclopista. Lo único que exigimos es que nos regresen nuestra ciclopista para los corredores. Esto es El Bocho Detective. ¿Dónde está la ciclopista?